Frena de eso, noticias. Felicitar a los profesores que están organizados en ASOPROF. Este es un gremio de una trayectoria larga en nuestro país, que ha luchado no solo por sus intereses, sino por los intereses de la educación. Además de ello, en defensa de la soberanía nacional, un gremio hermano con el cual nos ha tocado luchar también frente a las políticas económicas neoliberales. Felicito al profesor Ábrego, que es el actual secretario general, y hago extensivo a todos los compañeros educadores del país, de primaria, de premedia y media, que llegó la hora de unificarnos en función de fundar un nuevo Estado, por una educación pública, gratuita, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Debemos entre todos dignificar la educación pública y ustedes juegan un papel importante para ello. Así que los llamamos a la unidad, compañeros, y los felicitamos por esta nueva toma de posesión y su nueva junta directiva. Frena de eso, noticias.